Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Después de unas vacaciones, pues digamos, más necesarias que merecidas, porque bueno, pues ya ustedes estarán escuchando que no andamos tan bien de la voz. Sin embargo, pues bueno, aunque no estamos al 100%, ya era hora de estar nuevamente al frente de este espacio informativo de Noticias al Día y, por supuesto, para darles a conocer la información que se ha venido generando durante las últimas horas, durante los últimos días. Pero antes de ello, pues bueno, espero se la hayan pasado de lo mejor durante, pues, los días pasados de Fieles Difuntos, de Día de Muertos, ahí en compañía de toda su familia, a quien, por cierto, también desde aquí le hacemos llegar un gran saludo a todos aquellos familiares a quienes, pues, tuvimos la oportunidad de saludar también durante, pues, todos estos días de tradición de nuestro país. Y bueno, pues adentrándonos ya dentro de lo que es la información de interés general, dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, le comento que festejan a los adultos mayores en Tlaxcala la Feria 2017. Fue un día especial en Tlaxcala Feria 2017, ya que se abrieron las puertas para consentir a las personas de la tercera edad. Los festejados disfrutaron de actividades musicales y recreativas, además conocieron las diversas exposiciones al interior del recinto ferial, como la artesanal y ganadera. Estuvimos viendo los tríos que nos cantaron bien bonito y pues son de nuestros, que antes vivimos, de nuestra niñez, conocimos cuando ellos iniciaron y pues son canciones que a nosotros nos gustan. Está muy bonito todo, muy agradable todo. Peor la ofrenda que pusieron de los niños mártires, está muy linda, muy, muy hermosa. Con el buen ánimo que les caracteriza, bailaron y cantaron la música de antaño, pues les hizo recordar tiempos memorables. Al visitar la feria se sintieron a gusto, pues compartieron y conocieron junto con otras personas las tradiciones que enmarcan a la entidad. Apapachados, consentidos y sobre todo nos dan la atención que merecemos porque somos de la tercera edad. Nos comprenden, que es lo más importante. ¿Cómo se siente de ser un invitado especial este día de la feria? Pues bien orgulloso, bien contento, nos estamos divirtiendo y como toda la gente de la tercera edad estamos bien contentos todos. El Día de las Personas de la Tercera Edad es parte del programa que organizó el Patronato de Tlaxcala Feria 2017 para ofrecer a este sector de la población un sano esparcimiento. Por otra parte, detectó CESA 27 casos de cáncer infantil a través de tamizajes. Diagnóstico oportuno de cáncer en menores de 18 años, el Programa Estatal en la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud realiza el tamizaje en las unidades médicas de primer nivel. Carlos Cuayahuit Díaz, responsable estatal, explicó. Consiste en buscar signos o síntomas que nos puedan indicar el cáncer y referirlo a una unidad médica. Entre más tempranamente estemos diagnosticando esta enfermedad, mejor oportunidad de vida tendrán los pacientes. En este año 2017 hemos diagnosticado a 27 pacientes. De ellos, todos ellos se encuentran en tratamiento. A partir del 2008 a la fecha tenemos 358 casos en menores de 18 años. ¿Principalmente qué tipo de cáncer? El que predomina en el estado de Tlaxcala es leucemias. Agregó que es importante estar al pendiente de aquellos cambios físicos y de comportamiento que presenten los niños y adolescentes. Los síntomas van a ser dependiendo del tipo de cáncer del que estemos hablando. Si hablamos de una leucemia, lo más común que van a presentar los pacientes pueden ser sangrados, moretones, palidez, decaimiento, debilidad. Si hablamos de un tumor del sistema nervioso central, el mismo tumor va a estarnos ocasionando mareos, dolores de cabeza, vómitos, alteraciones en el comportamiento que podamos presentar. O en algunos tumores que son de crecimiento abdominal, pueden estarse presentando como aumento de peso, como aumento en el perímetro abdominal, como algunas alteraciones específicas, dependiendo de dónde se encuentre localizado este tumor. Los casos sospechosos son referidos al Hospital Infantil de Tlaxcala, ya que está acreditado para otorgar tratamiento oncológico a los pacientes. En
además de la información, benefician a Nativitas, Zacatelco, Terrenate y 14 municipios más con unidades y distritos de riego. Con el objetivo de fortalecer la producción en el campo tlaxcalteca, la Secretaría de Fomento Agropecuario, la CEFOA, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, entregó 33 cartas de apoyo por 18 millones de pesos en beneficio de más de 500 productores a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2017 y forman parte del trabajo que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer los mecanismos de tecnificación del campo y lograr mayor eficiencia en el uso del agua para los principales cultivos en Tlaxcala. Los productores beneficiados fueron de los municipios de Nativitas, Tlaltelulco, Ixtacuizcla, Mazatecoxco, Teolocholco, Terrenate, Tepeyanco, Huamantla, Tecopilco, Cuapiaxtla, Zacatelco, Tequesquitla, Sanctorum, Apizaco, Panotla, Tepetitla y Nopalucan. En otra más de las notas, dentro de lo correspondiente a la zona sur de aquel estado, autorizan a Nativitas dar de baja 10 unidades vehiculares. En días pasados, legisladores tlaxcaltecas avalaron el acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, por el que se autorizó al Ayuntamiento de Nativitas ejercer actos de dominio respecto de 10 unidades vehiculares que forman parte de su patrimonio municipal. Los recursos que se obtengan por la venta de los mismos serán destinados para el mejoramiento y condicionamiento de la unidad deportiva para beneficio de la ciudadanía de aquel municipio, mismo que fue dado a conocer por el diputado Ignacio Ramírez Sánchez. En más de la información, pero pasando ahora a la región de Texmelucan, carretera Texmelucan El Verde y libramiento de San Juan Tuxco, de las más inseguras allá en aquella zona. Y es que el presidente auxiliar Víctor Brindis Esteban dio a conocer que la carretera Texmelucan El Verde y el libramiento carretero de San Juan Tuxco han sido los puntos donde sujetos armados han despojado de sus camionetas y motocicletas a habitantes de la Junta Auxiliar de San Matías Atzala, por lo que pidió redoblar la vigilancia en dichas vías de comunicación, pero además también señaló que como también es una vía insegura, la carretera de la comunidad de San Simón Atzitzintla en el municipio El Verde a San Felipe Totlalcingo, refiriendo que son carreteras estatales donde no se tiene presencia de la policía municipal, ya que estos se concentran básicamente para vigilar las comunidades y cabeceras municipales, lo que trae como consecuencia que los delincuentes aprovechen la situación para delinquir. Por ello subrayó en que es importante que haya presencia de la policía y seguridad vial del estado a fin de ahuyentar a los delincuentes y con ello disminuir las estadísticas de inseguridad en aquella zona. Y bueno, pues veremos qué tanto caso hacen las autoridades pues respecto a este tema. Por otra parte, reforzarán bases mixtas de seguridad en Texmelucan. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Jesús Morales Rodríguez, adelantó en la entrevista que se hará un reajuste de las bases de operaciones mixtas tras el traslado de bandas de guachicoleros del llamado Triángulo Rojo a la zona de San Martín Texmelucan, luego de confirmar la muerte de dos elementos de la Policía Municipal de San Salvador El Verde, que fueron víctimas de un ataque por parte de un comando armado en la cuarta de aquella comunidad alrededor de las 5 de la mañana, presuntamente relacionado con el robo de hidrocarburo, y que tras los hechos se reforzó la seguridad en la zona, donde la incidencia delictiva ha incrementado por la presencia de bandas de los llamados chupaductos. Pues ahí está otra situación que también se vive dentro de aquella zona texmeluquense. Ya para ir finalizando con este primer bloque, entrega mandatario estatal apoyos al campo en Texmelucan. El gobernador Tony Gali entregó apoyos con una inversión cercana a los 27 millones de pesos que contribuirán a la producción y capacitación de 2,416 productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y agroindustriales de la región de Texmelucan, en donde anunció que Puebla es segundo lugar nacional en desarrollo económico, con un incremento de 8.6% en comparación con el segundo trimestre del año pasado, lo que permitió avanzar 18 lugares en este indicador gracias al impulso del campo poblano. Adicionalmente,
inauguró un edificio con 4 aulas equipadas en la primaria Bandera Nacional y signó como testigo de honor el convenio de agricultura por contrato entre productores de chile poblano y ancho con la empresa Ancho Reyes, que permitirá comercializar de manera directa sus cultivos. De esta manera, pues bueno, finalizamos este primer bloque, esta primera parte de información noticiosa dentro de este espacio informativo. Le invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, obviamente dentro del estado de Puebla. Vinculan a proceso a probable responsable de feminicidio ocurrido en Coronango. La Fiscalía General del Estado anunció que este martes fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio Víctor, sujeto que fue detenido desde abril pasado y pese a haber sido señalado de forma inmediata como el asesino de su novia Jessica Pérez en el municipio de Coronango, la autoridad ministerial tardó casi 7 meses en ejercer acción penal en su contra. Y es que después de que Jessica, de 19 años de edad, fuera hallada sin vida el pasado 6 de abril en unos terrenos de siembra del paraje conocido como La Ciénega en el municipio de Coronango, y tras un par de comunicados, fue hasta el pasado 8 de septiembre que la Fiscalía nuevamente informó sobre la situación legal de Víctor, quien en audiencia celebrada en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, lo que resultaría en un posible juicio de sentencia en donde se decidiría o se decidirá la culpabilidad o inocencia de este sujeto, pero podría demorar todavía un año más. Continuando con otra más de las notas dentro de lo que son dentro de este mismo municipio de Coronango, Tribunal Federal declara improcedente juicio contra edil de Coronango por parte del regidor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente la demanda en contra de la alcaldesa Meli Makoto Chapuli, pues el quejoso omitió recurrir en primera instancia al tribunal local, por lo que su caso fue remitido. Y en sesión privada realizada el pasado jueves, la Cuarta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
declaró improcedente el juicio en el que el regidor Eulogio Toski Soriano acusó a la presidenta municipal de aquel municipio, Hermelinda Makoto Chapuli, de excluir a su subordinado de las sesiones extraordinarias de Cabildo, y es que el agraviado, como ya le comentaba, omitió recurrir primero al Tribunal Electoral del Estado de Puebla y en lugar de ello acudió directamente al de la Federación, por lo que de manera unánime los cuatro magistrados acordaron declarar improcedente este juicio, no del caso, así como reencauzar el expediente al Tribunal Electoral de Puebla, a fin de que sea este el que emita una resolución en caso de que el Tribunal Local no favorezca a Toski Soriano, ahora sí podrá recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pasando a otro de los municipios, inician rehabilitación de drenaje en Xoxtla. En días pasados, las autoridades de San Miguel Xoxtla dieron el banderazo de inicio a la rehabilitación de drenaje en la calle Ignacio Zaragoza de aquel municipio, la cual se realizará con una inversión de 1.5 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el llamado FISM, para beneficiar a más de 3.000 personas. De acuerdo al presidente municipal, Miguel Ángel Hernández Ramírez, serán 370 metros lineales los que se rehabilitarán con material de calidad y tubos ADS de 24 pulgadas, esto con el fin de resolver problemas de saturación de desagüe y acumulación de aguas negras. Finalmente, el alcalde pidió a los vecinos apoyar los trabajos que se estarán realizando en el menor tiempo posible. Por otra parte, en otro de los municipios inauguran autoridades de Huejotzingo lecherías Liconza en Paseo de los Sauces y Tianguisolco. El presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, en coordinación con el delegado de Liconza en el estado de Puebla, Juan de Dios Bravo Jiménez, inauguraron una tienda Liconza en el fraccionamiento Paseo de los Sauces, esto en el cuarto barrio de la cabecera municipal, así como en la Junta Auxiliar de San Miguel Tianguisolco, beneficiando principalmente a mujeres, adultos mayores, niños y grupos vulnerables del municipio. Al respecto, Morales Álvarez agradeció al delegado por atender las gestiones de las nuevas aperturas y también a los comités encargados de las nuevas tiendas Liconza, ya que gracias a ellos y a la participación de la gente se ha logrado la apertura de estos módulos beneficiando a 521 familias, por lo que invitó a los ciudadanos a seguir llevando una vida saludable, realizando actividades físicas y con una alimentación balanceada, evitando el consumo de alimentos chatarra, los cuales entorpecen la salud y de igual forma se evitan enfermedades cardiovasculares. Así es que bueno, pues todas aquellas personas interesadas en poder adquirir algunos productos, principalmente la canasta básica, pues bueno, ahí están estas dos nuevas tiendas, Liconza en Paseo de los Sauces y en San Miguel Tianguisolco. Ya para ir finalizando con nuestra información, autoridades y vecinos dan banderazo de inicio a la rehabilitación de pavimentación de la avenida Soledad en Huejotzingo. Con una inversión superior a los 11 millones de pesos, este miércoles el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, acompañado de vecinos de la avenida Soledad del segundo barrio de Huejotzingo, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la pavimentación con concreto hidráulico de dicha vialidad. Sino también es una de las calles con más tradición en el municipio de Huejotzingo, en la parte de la cabecera municipal y principalmente del segundo barrio. Se irá cambiando todo lo que es la infraestructura de agua potable. Hace año y medio aproximadamente, un año tal vez, se cambió todo lo que es la infraestructura de drenaje, todo lo que es el drenaje sanitario. Y en esta ocasión, de manera paralela, se estará cambiando, repito, agua potable, se estará colocando concreto hidráulico de 15 centímetros, se estarán cambiando todas las guarniciones y banquetas al 100%, y de donde no hay guarniciones y banquetas de ambos lados, se estará también construyendo guarniciones y banquetas. Con todas las señalética y con todo lo que es la accesibilidad para incluso personas con discapacidad, como lo marcan actualmente las normas de tránsito o que están vinculadas a la accesibilidad en las ciudades o en los municipios. Les quiero decir que en este caso estamos hablando del programa a nivel federal, que obviamente radica en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2017. Son más de 7.000 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico y una inversión superior a los 11.2 millones de pesos. De concreto hidráulico estampado a 15 centímetros, que incluye guarniciones, banquetas y obviamente todo lo que es la señalética y accesibilidad
en ese sentido. Asimismo, Morales Álvarez resaltó que de acuerdo a las peticiones realizadas por algunos de los beneficiarios, las obras de rehabilitación se realizarán por etapas, por lo que los trabajos concluirán en enero del 2018. Una obra causa molestias, una obra causa en un momento dado afectaciones, como bien me lo manifestaban hace un momento algunos vecinos, en lo que es la economía familiar o la economía de las personas. Es muy cierto, yo lo que sí les puedo garantizar es que se va a hacer por etapas, se va a ir terminando etapa por etapa, así es como está planeada, ingeniero Juan Carlos Pedraza, etapa por, o sea, calle por calle se va a ir haciendo, y tomando en cuenta la recomendación que me hacían hoy por la mañana, se estará finalizando por razones vinculadas al proceso constructivo hacia lo que es el mes de enero. Por razones del proceso constructivo y por razones de su petición, que es lo que ustedes me plantearon. Y bien, de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por ese canal Metrópoli Televisión, y por supuesto, pues esperando que también ya estemos mucho mejor de la garganta para que, bueno, pues sigamos dándole a conocer la información que se va generando con el paso de las horas a través de este canal. Por supuesto, también no olvide seguirnos a través de redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, como Garco Producciones, en donde podrá conocer en días posteriores, horas tal vez, también las emisiones que aquí le vamos dando a conocer en cada una, pues, de los días, en cada uno de los días a través de este canal regional Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, para que conozca de la información, pues, que se va generando. Además, ya sabe que dentro de redes sociales también usted podrá conocer una información mucho más amplia relacionada no solamente a lo regional, sino también a lo estatal, a lo nacional e incluso internacional, obviamente con relación a nuestro país. Así es que síganos en redes sociales, que nosotros lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo aquí en Noticias al Día. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión.